¿Qué tal, amigos? Buenos días. Esto es Conciencia Planetaria. Bueno, casi le atinamos, pero bueno, 10 y 20 en lo que entrábamos a la sala, se hacía nuestra transmisión. Estoy viendo medio raro la transmisión. A ver, chécale nuestra velocidad, a ver en cuánto anda Adriana y en los controles técnicos. En fin, muy buenos días, Rose Sandoval, ¿cómo estás? Piensa y gracias, ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí día de jueves para hacer tertulia con temas interesantes que nos permiten reflexionar, aprender y rebotar con los expertos, con nuestros invitados. Y bueno, hoy tenemos a Chris o Cristian, como quieran llamarle, ticareño. Ella es una experta psicóloga y está muy relacionada con los temas de la familia. Y ahora que seguimos en el confinamiento, pues no nos van a abrir los corrales, ahora resulta, sino hasta después del 15, pero de julio. Tentativamente. Y eso tentativo, porque ayer un experto de una televisión, cuyo nombre no me quiero acordar, decía que es un infectólogo, ahí te va, a finales de septiembre. ¿En serio? Sí, todavía hoy estábamos subiendo la cresta, todavía hoy. Si Sí, de así, hecho hay más personas afuera, en o esta sea, semana está bien loco que porque aumentó. deberíamos estar encerrados y como Gatell soltó una de que ya estábamos y que quién sabe No, qué. pero no es por eso, es que la gente necesita trabajar. La gente sale a También, trabajar en las mañanas, de también, verdad, ¿eh? ambas, pero ya Porque si no, sin, ¿cómo te sostiene? sí, ya se sincronizaron, pero eso está peor. No, está peor. Porque se está Es diciendo, más no, el complicado. infectólogo lo Es decía. más complicado. No, te voy a decir por qué. Tienes mayor contaminación o dispersión del virus de manera exponencial mientras más Claro. personas estén en la calle. Es a lo que Claro, se sí, refieren. tiene toda la Y entonces, razón. en lugar de parar el pico, lo que se llama aplanar la curva, ahora todos somos estadísticos, ¿no? Estadistas. Exacto, no estadísticos. Estamos haciendo peor la cosa. Entonces, del pico del sol, exactamente, que tira para arriba. Y bueno, ya escucharon a Cristi Careño. Por favor, si no tiene que salir, nada más vaya por el pan, la leche, los No, o huevos, sea, y las la gente tiene que verduras. trabajar. No sale por diversión. Pero entonces la Y otra que ponle nos que no sea queda. por pan, porque los que estén gordos no pueden salir por Exacto, pan. no Que no vaya sea por por pan, pan, vaya por por verduras y verduras verduras, y se jugo notó que me y gusta. fruta. Bueno, abramos cámaras a Cristi Careño, que ya no se aguanta y está en el chisme. Si nos presentas a la licenciada, por favor. Sí, Cristian Ticareño es licenciada en psicología con maestría en psicoterapia familiar y maestría en psicoterapia en el arte, es terapeuta floral avalada por la Escuela Argentina de Bach. Y el día de hoy, Cristian ¿Me nos va a hablar mandas? acerca de las cinco heridas de la infancia. Cristian, bienvenida, bonito día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto hablar con ustedes, amigos ahí de Rose Sandoval. Súbele Espero tantito. que todos en su casa estén bien y que sobre todo su auditorio esté muy bien. Sí, esperemos que sí. Oye, pues la verdad, Hoy estrenando look, Cristian, la verdad, te hermosa. ves así muy licenciada en tu despacho y nuevo look y todo. Ahora sí que muy bien, ¿eh? Tú sí estás aplicando las reglas, ¿eh? Sí, amigos, es que hay que profesionalizar ahora que vamos a estar aquí mucho más tiempo. Así Sí, es, ya hay que sé. renovarnos. Hay que renovarnos y tener ánimos para hacer nuevos bríos. ¡Ay, sí! Nuevos bríos. Venga, Cris. Bueno. Cuéntanos, hermosa, ¿cuáles son las cinco heridas de la infancia? Bueno, la herida de rechazo, les voy a explicar poco a poco cada una. Pero Esta ¿por qué herida. no te avientas la enumeración y luego las vamos revisando Exacto, es para lo que que voy a las hacer. amigas y los amigos pues se vayan por el Vayan té? identificando cuál es su propia herida Nuestra para que estén herida. Todos conscientes tenemos y una herida, atacar. ¿verdad? Cristian, Todos. Si todos. puedes apuntar tu cámara un poquito para abajo, un poquito. Ojalá se pueda. Yo te digo. ¡Ay! Buenísimo, ya está. Gracias. Entonces es la herida del rechazo, la número dos, humillación o vergüenza, la de la herida de la traición, que es Sí. la más bonita, y la quinta, La de la traición.
Ahorita se los explico. Y ahorita, y la quinta, que es la que no tuvo infancia, no tuvo derecho a jugar de nada. Entonces, les explico primero la de la traición, es la más bonita. Venga. Sí, adelante, la más bonita. Arráncate. Bueno, la primera, pues, la más bonita de todas es la traición, porque es una persona que por lo regular nació por forceps o que fue traicionada en la llegada al mundo. Orale. Entonces gente que todo lo van a traicionar, o sea que sus papás no la quieren, etcétera, que fue una traición, que se pone a cargo de 8 hermanos o de 10 hermanos, no los dejan jugar, no los dejan ser niños, no los dejan ensuciarse, tienen que tener los zapatos bien limpiecitos, okay, sí, estar bañaditos todo el tiempo. Sí. Entonces, cuando crece esa persona, ese adulto es un controlador, tiene como que la incapacidad para sentir. Sí. Su sexualidad es un desastre, no se puede soltar al placer, ni al orgasmo, ni a las caricias, ni a nada. Sí. Interpreta todo lo que le dicen, es la persona más interesante, más inteligente, porque siempre está pensando en el futuro, está futurizando, está viendo cómo va a salir las cosas, son los mejores economistas porque ahorran en este tipo de la pandemia, son los únicos que tienen dinero porque supieron planear, porque como siempre todo va a estar mal, ese paranoico es el único que va a saber resolver que todo iba a estar mal, entonces pudo prevenir y tiene como la confianza totalmente rota. Son situaciones que te rompen tu imagen corporal, o sea, todas, porque sientes que nadie te va a querer y pues no confían en nada. Entonces, es el típico que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Ok. Entonces se la pasa hablando mal de todo el mundo, siempre sabe de mal agüero, pero pues, se supone que es realista. Bueno, la primera herida, que es la del rechazo, esa viene del vientre materno. Ok. La mamá, al saber que estuvo embarazada, que está embarazada, tiene un miedo, un terror, o simplemente como en estos tiempos, ¿no? Que es la herida de este tiempo, la del rechazo. Vemos a los niños de antes, eran niños que tenían una espalda más gruesa, que se sentían fortalecidos, contenidos, queridos. Estos niños de ahora pues tienen una espaldita muy chiquita por el rechazo, porque wow, esperaban una niña, esperaban un niño y salió el sexo contrario. Entonces se proyectan todas las heridas en el cuerpo, todas las heridas del inconsciente están proyectadas en el cuerpo, en la mente y en la alimentación. Sí. Entonces, en lo físico podemos ver que proyectan es una espalda chica, que son muy delgaditos, que puedes meter los dedos adentro de los huesos, que no tuviste que ser una persona, pues, que no son muy creativos porque se sienten como rechazados, tienen poca vinculación. Sí. O sea, como que es un riesgo vincularse con ellos porque los padres le enseñaron que él no vale la pena, que no es suficiente o que no vale la pena dejar el trabajo para estar con el niño. O ahora hay muchas madres solteras que simplemente no lo pueden hacer, que ha cambiado mucho la situación de antes a ahora, o que no aprende las lecciones, vive y atrae cuestiones de minimización. O sea, hace cuenta que nunca aprende la lección, le va mal en la escuela, dicen que tiene TDA, como que reacciona. En inglés es overreacting, o sea, overreacting, sí. Ajá, te arma un escándalo, sí, de la nada, ¿no? Claro. Que por qué entras a las 10:30 si quedamos a las 10, etcétera, ¿no? Un escandalazo. Entonces, te dije que eso no íbamos a desayunar y mira nada más qué traes aquí a la mesa, ¿qué te pasa? Exacto. Entonces, son personas que son plácidas, como no tuvieron un respaldo interno e intrauterino. Sí. Son personas sin estructura. Claro. Entonces, ese bebé nace aguado, sin tono muscular, sin sostener la cabecita,
se le tiene que dar bastante terapia de estimulación para que vuelva a tener estructura, sin músculos. Sí. Y se sienten como abandonables. O sea, es la típica mujer que cuando ve que el marido no le contesta a las 2 de la mañana, no piensa, ah, se le acabó la pila y ya me abandonó. Y se acuesta, ¿no? Este imbécil no cargó el celular, es un idiota. Y se acabó. Me duerme y hasta las 8 de la mañana al día siguiente. No. Esta mujer se va a quedar toda la noche pensando en el marido, ya no me quiere, ya me abandonó. Ya está con otra mujer, y como sale, que como el cuate le dijo que iba a estar en la Roma, se sale embarazada en la madrugada y va a sacar el coche para darse vueltas por las manzanas a ver si ve su coche en la colonia Roma. Sí. Embarazada y le viene una diabetes por una angustia. Ay, no, todo se hace grande, todo se hace enorme. Entonces, no, obviamente no se siente suficiente, siente que no la quieren, siente que, ya sabes, es el que ahoga al novio, que lo aprieta, que lo cela, que por qué no me has hablado, qué te pasa, reclamos. Ya son las 9 de la noche, chiquito, ¿qué pasó? No has llegado. O al revés, ¿no? Sí. O al revés. No has contestado mis mensajes y ya los leíste. Exacto. Ya tienes las 2 palomitas. Sí, y no me has contestado. Me dejaste en visto. Entonces, bueno, no pueden hacer una dieta ni nada porque se sienten abandonados. Entonces, abandonan los proyectos, abandonan sus tareas, abandonan su trabajo, abandonan las dietas, abandonan el cuidarse. Wow. Y siempre quieren ser del sexo opuesto o de otra cosa que es imposible ser. El transexual, ya sabes, que se cambia el sexo, etcétera, ¿no? Oye, esto nos explica muy bien una serie de comportamientos y actitudes que nos dejan una huella, y justamente esto con el paso del tiempo se queda ahí, y lo que sería interesante son indagarlas y saber con cuál de estas nos identificamos, para primero conocerlas y después modularlas. Yo no diría ni siquiera transformarlas, porque esas huellas van a estar ahí, pero sí modularlas de tal manera que encontremos un mejor manejo de estas características, que son bien claras, bien interesantes. Además, si tú puedes tener acceso a tu inconsciente y a tu herida primaria, automáticamente empiezas a estar consciente y a transformar todo tu entorno. Sí. Te cachas cuando estás abandonando la dieta, cuando estás abandonando tu cuerpo, cuando estás abandonando a tus hijos, te cachas. Inmediatamente el análisis permite que tengas nuevas estrategias y nuevas construcciones para cambiar esa herida. Claro. Bueno, vamos con la herida número 2, que es la de la humillación. Del golpe traidor ya estuvo. No, esa es del rechazo. El rechazo, ¿no? Es la segunda, esta es la tercera, pero en orden es la segunda, porque empezó por la más bonita, que era la traición. La del golpe traidor. Venga. Ajá, la de la humillación o vergüenza es la típica madre rígida, estricta, que tiene que estar perfectamente todo impecable, bien. La que te dice, pues no te comiste en el desayuno esto, pues te lo comes en la comida. Entonces, como que genera vergüenza y rechazo a sus hijos. Claro. Es el típico que estás gordo, que está muy gordo, que tiene mucha obesidad o que engorda bastante porque pues no se siente, se siente como humillado, ¿no? Es el que hace, es el que es rescatador. El que rescata a todos los perros, el que quiere que lo quieran, el que típico que sale en el chat de los padres, yo estoy donando 5,000,000,000 de, no sé, de despensas para los damnificados. Entonces quiere que todo el mundo se entere. Y además en Biafra, que bueno, sí se necesita, pero bueno, de alguna manera necesita. Sí, pero siempre hay que empezar por tu país, por tu familia, por tu colonia. Claro. No por tu cuerpo, claro. Sí, no estar por tu cuerpo, claro, por tu mente, y no estar de altruista viendo que eres una gran persona, ¿no? O sea, no tienes que quedar bien porque has sido humillado toda tu vida. Sí. Bueno, estos
También tiene bloqueada la sexualidad. Es el típico gordo que no me veas, no me esto, no me lo otro, y no puede llegar al orgasmo. Tuvo una mamá controladora. El típico que, cállate, cállate, no grites. Es que van a pensar los Irwaguegoitia. Sí, los Ibáñez del otro lado. Exacto, los Ibáñez. Entonces, esa persona que se siente completamente humillada, es el niño que tiene TDA y déficit de atención. ¿Por qué creen? Porque siempre está pensando en lo que piensan los demás, sí, de él, la maestra y los compañeros. No puede poner atención a lo que dice el maestro porque está muy preocupado de lo que piensan de él. Sí. Entonces, eso no le permite. O se proyecta, por ejemplo, con el control, ¿no? También, de que como yo me siento humillado, pues siempre hay alguien con mi novio, ¿no? O mi novio me va a dejar porque esa está más bonita, ¿no? Sí. Por ejemplo. O también se sienten que no son dignos, que su vulnerabilidad no la deben demostrar, siempre se deben de ver fuertes, rígidos, así, ¿no? Como ya saben quién, que según él es una gran persona que piensa en aviones. ¿En la qué? De esas personas que quieren dizque ayudar al país y te da un billete de 500 para comprar un avión que no existe, que no te van a dar, que es mentira y que controla mediante esa bondad o generosidad, sí, bueno, o altruismo a los demás. Sí. Muy bien. Y la quinta herida, pues es que no tuvo infancia, son rígidos, muy lejanos, que estuvo al cuidado de los hermanos. O sea, no es el mismo en diferentes ámbitos, es como muy ambigua su personalidad. No sabes quién es, no sabes qué piensa, no sabes lo que siente ni qué intenciones tiene, porque busca ser muy correcto, ¿no? No tiene nada de espontaneidad, casi no se ríe, no se permiten sentir, no se permite jugar. El niño es el típico niño que está aislado, que está esperando a ver qué pasa, un milagro, y que alguien lo invite a su equipo. Como que todo está programado. Tú ves su maleta, la abres, está perfectamente súper bien ordenado, todo por colores, todo por los calcetines por un lado, todo ordenadito. No tiene la capacidad de disfrutarse ni de romper su maleta, por ejemplo, ¿no? Sí. También es ese construye cosas padres para los demás porque está muy bien enfocado. Eso es lo que le permite también crecer. No son muy emocionales, no saben de amor, como el perrito que lo castraron, no supo nunca de amor. Sí. Y no, de esos que quieres abrazar, los abrazas, pero no se siente el calor, sino que se siente así como que incómoda la cosa. Una barrera. Sí. Como una gran barrera, exacto. Entonces son papás sus papás fueron muy duros, no le dieron permiso de jugar, ni de ensuciarse, ni de nada. Entonces son personas que nada más están pensando en el orden, ¿no? Es como muchos nudos emocionales en toda la espalda y en nuestro cuerpo, y ni con masaje salen. Entonces en la adultez ya pueden generar esclerosis múltiple o enfermedades que tengan mucha rigidez. Sí. Entonces como que el cerebro pone esa herida como o miedo a la parálisis, ¿no? Que es la esclerosis múltiple, el miedo a la parálisis. Qué bien. Esas son las cinco heridas. La injusticia, hay otra herida que es la herida de la injusticia, y eso es, o sea, que están muy enfocados en obtener, en lograr la justicia en todos, en todos los aspectos. Sí. ¿Qué más les puedo decir? No, pues está bastante amplia el espectro de esta rejilla de huellas, y lo que más nos conviene es repetir el programa cuantas veces sea necesaria la primera parte
para ir encontrando con cuál estamos, que no nos gusta, porque si nos choca, nos checa. Y a partir de que podamos comprenderlo y aceptarlo, podemos irlo modulando de mejor forma. Ahora, que este también es un énfasis de los programas aquí en Mundo Holístico, es qué vamos a hacer. Una vez que sabemos que esta situación está en nosotros, ¿qué nos recomiendas? Claro, llamarte y entrar a terapia sí. y que nos asistas. Visitar, ¿no?, tu casa. Visitar tu casa, etcétera. Pero en sana distancia, obviamente, porque ya vimos que esto va para largo. Pero, ¿qué aspectos nos comentas para empezar a manejar esto de manera tal, para manejarlo de mejor forma? Bueno, acuérdense que cada persona es un mundo, cada familia es un mundo. Entonces, la terapia va a ir enfocada a buscar, a investigar cuáles son los patrones de conducta de cada familia. Así es. Entonces, vamos a buscar principalmente la dinámica familiar, ¿no? Okay. Por ejemplo, ¿cuándo te dejan expresarte sin que se preocupen por los irguangüeygoitia? ¿Cuándo has gritado qué te ha ocurrido? ¿Tu mamá te da chance de expresarte? Empezar a cacharnos y anotar sí. todo lo que tenemos en nuestras vivencias, ¿no? Por sí. ejemplo, si ya dejé la dieta, si no cuidé mi cuerpo, etcétera, bueno, ahí se prenden unos focos que nos sí. dicen que es lo que, por dónde va nuestra herida. Por ejemplo, hay una herida que es la de la injusticia. Sí. Que esa persona siempre se hace la víctima. Uh-huh. Entonces, trata de luchar porque sea un poco más justo. Entonces le van a pasar situaciones o se va a enfrentar a situaciones donde siempre le hagan daño. Uh-huh. Por ejemplo, se va a encontrar al abusador, se va a encontrar a la persona que no habla con ella, se va sí. a encontrar a la persona que está siempre criticándola. Es que se ponen de pechito, de plano, para que los demás lo mayuguen. Exactamente. No. Para poder, ¿eso para qué es? Diríamos, pues que la gente está idiota o por qué hace eso, ¿no? Como todavía es inconsciente las heridas, necesitan sí. estar trabajando eso en su vida cotidiana. Entonces se va a encontrar una persona controladora, que le esté tocando. Que saque el látigo. Esa herida, ajá. Entonces, estas heridas a veces pasan 20, 30, 40 años sí. y hasta que tenemos 50 vamos al psicólogo y decimos, sí. bueno, ya que voy a morir, voy a tratar de descubrir quién soy, ¿no? Sí. Bueno, dicen que siempre es tiempo, ¿no? Siempre es un perfecto tiempo para descubrirlo. Sí. Y ahora más de que vamos a estar encerrados unos 2 años, pues bueno, vamos a tener tiempo de hacerlo. Y luego, Cristian, cuando se combina, por ejemplo, tu herida con la herida de la pareja, bueno, y puedes tener más de una herida, entonces esta combinación de heridas y obviamente cada quien en una relación sales por esta dosis, dependiendo la herida que tienes, sales a buscar tu dosis, como dices tú, para la humillación o el rechazo. Y encontrar otra pareja que tiene, pues, otras heridas es como, pues, parece una fiesta, ¿no? Aquí de heridas. Es increíble cómo vamos arrastrando estas emociones y sin darnos cuenta. Entonces, estas heridas, ok, se trabajan en terapia, la identificas. Dependiendo también, como dices tú, porque a lo mejor puedes decir, no me suena ninguna herida, pero dependiendo la familia, el núcleo familiar que tuve de niña, cómo me fui desarrollando, lo que me permitieron hacer o desarrollar o expresar. Y en base a eso, entonces puedes trabajar con la herida que inconscientemente no he reconocido para hacerla consciente y poder transformar esa herida. Ahora, decías ahí hace rato que esas heridas ya no las puedes eliminar, se quedan en ti, pero las puedes transformar. Cuéntanos un poquito, si ya descubro cuál es mi herida, cuál sería el antídoto de esa herida, de cada una de las 5 heridas, y en cuánto tiempo, digamos, de una persona en terapia se puede trabajar y transformar esta herida en una sanación. Bueno, la terapia
Por ejemplo, la terapia que yo doy es terapia breve, son máximo 6 sesiones. Excelente. Entonces, es una terapia muy, muy importante lo que decías acerca de la pareja, ¿no? Si yo crecí en una pareja en una familia donde todo les daba vergüenza, Sí. la herida número 2, que es la humillación o vergüenza, Sí. entonces, por ejemplo, mi esposo creció en una de las tienen que engrandecer como su tiempo que es como la herida del rey o que habla muy fuerte y a mí me da pena. ¿Qué va a pasar conmigo? Por ejemplo, pues me va a dar pena, ¿no? Me va a Claro. dar pena todo el tiempo que ande gritando, que ande haciendo escándalos o etcétera. Entonces ahí vamos a identificar una dinámica. Y en esa dinámica se va a repetir los patrones. Por eso decimos que en terapia de pareja solamente estamos no hablando de cosas del año o del caldo y psicoanalizando lo que pasó, sino nuevas dinámicas que perpetúan la Sí. situación o que perpetúan la dinámica. Entonces vamos a romper los patrones. Les voy a dar otro ejemplo más claro. A El ver. hombre que no tiene erección Sí. se preocupa. Claro. Entonces viene la preocupación Pues y ¿cómo no eso se hace va que a pierda la preocupar, erección. Cris? ¿Cómo no se va a preocupar? Entonces esa preocupación pierde la erección. Claro. Pierde la erección y se vuelve a preocupar. Vuelve Ya a tiene dos preocuparse. problemas. O más. Bueno, tiene tres. Conclusión, debemos de cortar uno de esos dos patrones Ay, para que okay, sí. ese problema Sí. se erradique. Así Igual es. pasa en la dinámica familiar y en la dinámica de pareja. Vamos a investigar cuál es la dinámica para que tu patrón, para que tu herida Sí. no esté proyectando mi herida y mi herida no Exacto. proyecte la tuya. Qué interesante. Entonces rompemos las dinámicas. Eso es Sí. lo que vamos a hacer. También vamos a descubrir, a ti cuando tú cuando sientes que tienes que hacer tal o tal cosa para tener satisfecha tu herida. Eso es casi el 50% del tratamiento. Por O sea, supuesto. si yo descubro que, por ejemplo, la grasa corporal que tengo o la obesidad o es para agradar a los demás, el Sí. bonachón o lo que sea, bueno, corto con eso. Sí. ¿Qué otras maneras tengo de agradar a los demás en vez de Sí. estar tragui, tragui, o de sentirme mejor en vez de Tragui, llenar la comida? Por ejemplo, ¿no? claro. ¿Qué dices? Sí, me refiero a que es muy bueno identificar qué estoy proyectando, porque si yo lo cacho, pues lo puedo empezar a cortar, a dejar de hacer, y eso va a neutralizar. Y al neutralizar, Sí, tarde que eso se temprano. llama Dale. hacer consciente Sí. lo inconsciente. Ahí está. Exacto. Sí, Eso porque es identificar. a lo mejor yo como mujer tengo un conflicto con mi padre, ¿no? Y como dices tú, no me gusta y nos enfrentamos y resulta que la pareja actual que tienes o que tengo refleja el mismo patrón que yo tenía con mi padre para que lo pueda ser consciente, pero es algo que se repite y se repite y a veces a lo mejor con mi hijo también y entonces con los varones de mi vida estoy repitiendo este patrón, ¿no? Ajá, y entonces los varones de tu vida se sienten abandonados, se sienten rechazados, se sienten humillados, se sienten, no merecedores de tu amor. Así es. Entonces van a seguir haciéndote la misma herida, la misma dinámica, Sí. para que tú en un momento dado puedas trabajar con eso para elaborarlo. Por eso dicen Exacto. que cada encuentro es un aprendizaje para tu Sí, espíritu claro. que te hace más grande tu herida. Pues Así es. Permite trabajar. eso Te está permite trabajar. Es eso un está reto. estupendo porque nos va a permitir mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos, que es la más importante, y luego si tú te sientes mejor, pues el otro también. Y si juntas a dos o más personas que se sienten bien, entonces son ambientes sanos, porque hay relaciones tóxicas, porque tú eres tóxico. Entonces, donde te pongas, vas a empezar a hacer relaciones tóxicas.
Entonces, nos suena muy coherente y sobre todo que nos hace reflexionar, a ver, chavos, primero, o chavas, o ambos. O maduros. Identifiquen sus huellas, sepan cuáles son las características para ponerse a trabajar en ellas, pero de manera consciente. Sí, por eso es muy importante fluir y aprender a amar y a sostener las críticas del otro. Claro. Porque ahora está muy de moda que te relajes, sí. Está muy de moda que te deshagas de tus relaciones tóxicas, sí. Está muy de moda que si algo te incomoda te salgas o te vayas. Sí. Entonces eso no, a los hijos, por ejemplo, hay que amarlos tal como son. Claro. No como te gustaría que fueran. Claro. Si te gustaría que fuera una mujer, pero realmente es un hombre, pues aprender a amarlo como es y con los defectos que tiene, si no es obediente, etcétera. Ayudarlo a moldear las conductas, no a forzarlo a que sea como tú quieres. Exacto. Y aprender a amarlo le puede permitir a un niño soslayar todas las heridas que ha tenido, ¿no? Entonces, y ahí sí hay un manejo, eso ya me parece mucho más completo y fraternal y compasivo, trabajar con el otro de tal manera que ambos en el sistema vayan mejorando, y eso sería extraordinario. Y qué importante que nosotras, siendo madres y tenemos hijos jóvenes, todavía podemos sanar esa herida que nosotros tenemos con nuestros padres para apoyar la adolescencia o la madurez de nuestros hijos, para que cuando tengan a su vez su pareja ya tengan esta herida de alguna manera sanada o trabajada y no estemos proyectando y repitiendo esos patrones en los nietos, ¿no? Sí, por ejemplo, también podemos hablar con ellos de, así sin filtros, y decirle, cuando yo era niña, tuve tal, mi papá me rechazó por ser mujer, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo tener fallas hacia contigo, okay. Pero eso no quiere decir que no te ame, okay. Y eso no quiere decir que no quiera reparar el vínculo que tengo hacia contigo, y eso al niño le va a poder permitir en un futuro tener una relación más estable, menos conflictiva. No es normal divorciarse ni romper tu relación tóxica. Lo normal es trabajar, echarle ganas, sostener, fortalecer, analizar, preguntar. Nadie ha encontrado la iluminación viendo formas y colores psicodélicos. Sí. Sino solamente se llega a la iluminación abrazando la sombra de lo que uno es, claro. Y de lo que es el otro, claro. Para poder relacionarnos e interactuar. Y el conflicto, estar evitando el conflicto tampoco está padre, porque eso revive las heridas infantiles, sí. Y revive la humillación, el abandono, sí. La traición, todo eso. La traición, por ejemplo, que es la herida más bonita que les estaba diciendo. El golpe traidor. Esa persona, es súper vulnerable, realmente es una persona que necesita mucho más amor que todos los demás, uh-huh. Por eso se siente traicionado, por eso controla todas las situaciones. ¿Cuántas mujeres mexicanas no son así, segundoras, que tienen una incapacidad de fluir con sus hijos? Es que eso quita el estrés, ¿no? Entonces ahora está muy de moda quitar el estrés. Tampoco es normal quitar el estrés, ni vivir muy relajado y sentado todo el día, tampoco es normal. Eso provoca obesidad y muchas enfermedades. Entonces, trabajar es lo que sería más saludable para el cuerpo. Y estar en movimiento constante. Tenemos unos sí, es cierto, comentarios. Cristian, gracias por... De nuestro auditorio. Te vamos adelante. A comentar. Mira, Nahui de Texcoco, abrazos, Nahui hermosa, dice, excelente tema, saludos bellos los tres. Jesús Mendoza dice, felicidades, Cristian, eres brillante, extraordinaria exposición, muy valiosos tus conocimientos, felicidades, ¿ya viste? Tienes un fan. María del Carmen Calzada. María de Carmen, nuestra alumna, Gerardo Said, Rose, saludos, bendiciones, muy interesante tema. Ana Evelyn dice, buenos días, excelente tema. Gracias a todos los que están viendo el programa, a Jimmy Seal, que tuvo su programa aquí con nosotros, que también es coach de vida,
Ojalá que pues muy pronto estés por acá con nosotros también, Tamara, Maribel Alonso, Aileen Chirinos, Vero Quetzal, Aileen desde Venezuela. Está en Colombia, en ¿no? Colombia. Sí, en Colombia, así es. Que por cierto, ya hay que preparar, Aileen, un enlace. Selene también, Lucy. Con un cantito y demás, a ver si lo coordinamos aquí con Jay. Así que, pues qué bueno que estamos teniendo este espacio para reflexionar este importante tema. Qué importante, porque de reconocerlo ya viene un manejo consciente y eso puede significar un manejo que haga que una relación tóxica se convierta en una relación inteligente y maravillosa para la transformación de todos y no nada más el cállate, ya te vi, ya me voy, ¿no? Porque no sirves, todavía peor, ¿no? Pero qué lindo lo que dice Cristian, ¿no? Como en todas las relaciones que tenemos, inclusive con los hermanos, con sí. los primos, con las amistades, ella habla de no huir, ¿no? Huir, sí. no huir al problema porque nos lo llevamos y nos vamos a encontrar otra persona que sí. nos va a reflejar ese mismo, esa misma herida. O ella no resuelve. Por eso ella dice que no existen las relaciones perfectas y que no tratemos de huir de una relación tóxica cuando no hicimos lo posible por transformarnos durante esa relación, ¿no, Cristian? Sí. Sí, las veces que sean necesarias las veces para que no sean perpetuar, porque no creas que ahí se acaba. Es el típico ejemplo de, ay, pobrecita de Rosita, este marido siempre la golpea, y cuando murió y consiguió a Mario, otro que la golpeaba, qué barbaridad, y después pobrecita. Se casó con Juan Alberto y también la golpeaba, qué raro, ¿verdad? Perpetuando ese aprendizaje que no puede obtener claro. porque trae la etiqueta encima, ¿no? Golpéame, por favor. No seas canalla, no seas canalla y golpéame. Muy bien. Exacto. Nos vamos para que te preguntemos tus redes sociales, si estás dando terapia a distancia, ¿cómo nos organizamos? Sí. Pues miren, me pueden escribir a mi Twitter que es Cris Tiscareño, ¿no? O mi página que es psicóloga familiar holística, ¿no? Ah, está padre. O mejor WhatsApp. Mandarme un mail a famosa psicóloga fam, ahí sí contesto de volada. Qué linda, famosa psicóloga fam. Sí, de familiar. Arroba. Mi WhatsApp. Pero, @gmail.com famosa psicóloga fam @gmail.com fama sí. sobre fama es fama pues fam no. de familiar ah, bueno. famosa psicóloga familiar el planeta 2020 me hizo famosa y ya después vino lo demás lo sé, así nos pasa con esta televisión y Chris, bueno, y mi WhatsApp 5515 82 29 84 5515 82 29 84. Perfecto, entonces puedes dar terapia, por ejemplo, en pareja, sí. Una terapia en conjunto y luego cada quien por su lado para que podamos mejorar en esta relación, ¿no? O madre e hija, o mamá, o sí. hermana, o amiga, o socia. Referencia a toda la familia, porque lo que no descubre uno, lo descubre otro, y es mucho más rápido aprovechar el tiempo así. Excelente. Venga. Entonces, la familia completa en la primera sesión, y luego ya puede ser individual. Qué interesante. Fíjate, una bueno, terapia colectiva. Bueno, la mayoría de las veces terapia grupal, en conjunto todos. Claro. Muy bien, Cris, pues muchas gracias por este enlace, nos has brindado... temas que no nos gustan y luego se resultan confusos y pues hoy nos quedó claro y si nos regalas otra vez el cartel para que lo pongamos ahí, Rose nos puede ayudar pegando el cartelito de estas cinco huellas, sí, claro. para que cada quien las trabaje y que te llamemos para poder hacer enlace contigo y que tú nos orientes de qué manera hacer el inconsciente, que es la huella inconsciente. Nada más quiero terminar una cosita sí, y dale. Hacer una mínima. Sí. Siéntanse guapísimos, siéntanse súper sexys, siéntanse merecedores y traten de no arraigarse mucho a las huellas y a las heridas que cada uno tiene. Del pasado. Porque todos somos únicos y somos guapísimos y somos
realmente grandiosos. Entonces, nuestra herida hace que pensemos que no lo somos. Exacto. Así es. Venga. Qué lindo mensaje. Y ahorita que estamos en casa, se puede aprovechar para esta terapia grupal, ¿no? Por supuesto. Están todos en casa, se conectan por Zoom con Cristian, y entonces entre todos podemos llevar una terapia y darnos cuenta, como dices tú, si no es un integrante el otro, y poder sanar de manera más práctica, ¿no? Más efectiva. Sí, la mejor forma de enfrentar una crisis es manejarla de una vez. ¿Para qué te esperas? Gracias, Cristi Careño. Gracias por tu luz, hermosa, qué bonita. Te queremos. Hasta el próximo enlace. Hermosa y bella Cristian, muchas gracias. Gracias. Gracias, Rose. Hasta gracias luego. A ti. Chao. Besitos ahí. Gracias, chao. Chao. Gracias, hermosa. Bien, pues regresamos aquí al estudio, ya son las 11:02 para invitar a los amigos al Diplomado de Medicina Tradicional y Nutrición Ancestral con Anantli. Van muy bien las inscripciones. Yo les puedo decir que sin duda es uno de los mejores diplomados de medicina tradicional, por varias razones. Una de ellas es que se retoma la importancia de volver a retomar el alimento natural. Nutrirnos bien es medicina, y cuando nosotros lo hacemos, automáticamente fortalecemos el sistema inmunológico. Pero por otro lado, también reconocer que necesitamos hacer nuestra atención sobre este baluarte de la cultura de los pueblos originarios, porque si no es así, nos estamos distanciando de nuestros orígenes, de nuestra memoria ancestral, que nos genera una fortaleza intrínseca. Rostro y corazón, dicen los tatas en la filosofía nahuaca, que en náhuatl quiere decir inistli, inyolot. Inistli es istli, es corazón, y yolotl es rostro, istli, yolot, corazón. Entonces, el hecho que tengas una unidad de rostro y corazón te vuelve una persona, pues, coherente, con sincronía y sobre todo con salud. Y ahora que tenemos esta situación de emergencia, pues es fundamental que nosotros generemos una transformación en nuestra cultura alimentaria y nuestra cultura de salud, que no sea el reflejo, como decía Cris, de en una enorme cantidad de demandas que todo el tiempo estamos transfiriendo de manera inconsciente. La manía de comer, la manía de que el otro recargue nuestra ansiedad y demás situaciones. Si iniciamos por nuestra forma de conocer esta forma natural, vamos a lograr grandes transformaciones. Cuéntanos cómo podemos participar, cómo van las inscripciones, tú que estás a cargo de la escuela, cómo va la perspectiva, y ya es este fin de semana al otro. Sí, iniciamos el primer módulo sábado 30, domingo 31 de mayo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Son 12 módulos de mayo del 2020 a abril del 2021. Uh-huh. Son totalmente en línea. Ya hay personas inscritas inclusive de otros países, de Canadá, sí, Estados Unidos, magnífico, de algunos estados de la República. Ya tenemos 15 alumnos inscritos ya. Y obviamente hay más interesados. Las personas interesadas me pueden mandar un WhatsApp al 55 16 63 98 37 para enviarles la información. La inscripción es de $1,000, las mensualidades son de 800. Se van a enviar en línea los manuales de cada módulo, sí, y cada instructor, son diferentes instructores. Ya tenemos, el domingo pasado se presentaron los instructores, tenemos la liga, les estoy enviando a los alumnos la liga para que conozcan a sus instructores durante este diplomado. Sí. Y cada módulo va a ser un instructor diferente. La doctora Anantli, que es la coordinadora, ella va a tener 5 módulos. Sí. Y los diversos instructores ya se presentaron, les estamos haciendo este contacto con ellos. Cada módulo va a tener su manual, se envía por línea, se le da un seguimiento. Se va a grabar obviamente la clase de sábado y domingo para los alumnos que por alguna causa no puedan tomar la clase en vivo, o toda la clase o los 2 días. Se graba, se les envía su correo, sí, electrónico, para que den seguimiento y ya con su manual y con la clase poder desarrollar cada módulo. Así es. Sí, aquí atrás en pantalla Rose está poniéndonos la producción, la página del diplomado. Con un solo clic en Mundo Holístico, en Holística México, está la información.
Incluso el fin de semana subimos las conferencias y si le das clic y le quitas la de radio, ahorita está el padre en su programa de radio, le da usted un solo clic y se va a arrancar el video. Acá, exacto. Y esta es la viabilidad tecnológica que tenemos en relación a que usted pueda volver a escuchar las conferencias este fin de semana, que estuvieron buenísimas. Muy interesantes las sábado. Dos, la de abril y la de mayo. Abril para fortalecer el sistema inmune, en mayo fue la inteligencia emocional a través sí. de los suplementos. Les voy a decir de qué tratan los módulos rápidamente. El módulo 1 habla de fitoquímicos y nutracéuticos. Sí. El módulo 2, etnomedicina, movimiento de la salud en Latinoamérica. El módulo 3, medicina tradicional andina. Módulo 4, nutrición ancestral. Módulo 5 es belleza herbal. Uh-huh. Tenemos baños curativos de sudoración, temazcal, hidroterapia, técnicas de curación por agua. También vamos a tener, bueno, tú nos vas a dar el último módulo, ¿no? De plantas sagradas. Plantas sagradas, así es. Entonces, estos conocimientos usted los puede integrar de manera tal que puede mejorar su salud y que se convierta usted en un monitor de su familia. Así es. Y va usted a ver la diferencia de antes y un después de cómo conservar la armonía a través de la alimentación principalmente, inteligencia emocional, y realmente usted se va a dejar de enfermar, en serio. Inclusive para los terapeutas sería Así un es. Diplomado muy interesante. O médicos. Para dar acompañamiento a sus pacientes, aunque sí. sean psicólogos, pero ya sí. le pueden dar un acompañamiento integral tanto así en lo psicológico es, como en la salud, porque tiene que ver con la salud emocional y física. Esto que dice Rosa es importante porque si usted es psicólogo, le conviene fortalecer otra área. Claro, o terapeuta de masaje, por ejemplo. Así es, imagínate usted... que llegue el paciente y ya puedes saber exactamente cuál es el origen y cómo darle acompañamiento. Entonces, esta es un poco la mística de nuestros colegios, el que usted sea multidisciplinario, Así multisistémico es. Y pueda dar mejores terapias a su comunidad. Muchas gracias. Entonces, otro tema importante para ir a lo de tu programa de hoy a la 1:00 p.m. es que tenemos avales académicos. Así es. El Instituto de Medicinas Integrativas de Susana, que se llama Massage, ahí en Puebla, nos ha brindado el aval académico. Al final uno paga el diploma en relación a los trámites y usted obtiene un reconocimiento con validez académica en cualquier universidad, pero todo va en función, decía ayer Anantle en la entrevista, que lleva más de 500 reproducciones, por cierto, que está creándose la licenciatura Así es. De medicina tradicional. Así es. Integrativa. O sea, al revés, no integrativa y tradicional, sino es la medicina tradicional integrativa. Integrativa. De tal manera que no piense que está solamente invirtiendo en algo que no va a tener una validez, sino por el contrario, sí va a tener su diploma. Y también por conocer que es esta unidad de certificación de la SEP, para que usted tenga también un reconocimiento con una evaluación. Así es, una evaluación. Para que sea usted coach en salud. Son dos. Más las organizaciones que nos estamos uniendo para integrarle su diploma. Entonces, sin duda, de veras, en verdad, único en México. Se va a ver anatomía, va a ver los componentes activos de las plantas, cómo hacer artículos de belleza o... mejorar de manera tal el cutis, la situación femenina, la boca, la salud bucal, la parte de los huesos, es decir, realmente es muy completo. Y si esto fuera poco, David Massad nos está brindando una cosmovisión de Anáhuac, de todas estas bases del pensamiento, del por qué están entendiendo que somos una unidad mente-cuerpo, pero también la parte con el cosmos. Se va a ver los sistemas calendáricos, que es el Tonalámat. Entonces, se va a ver el Temazcal también, aunque usted, yo sé, va a estar en otra ciudad. Vamos a filmar, vamos a hacer fechas seguidas, que es enero y febrero. Primero va Marusha y Wicatzin en relación a la belleza herbal.
y después David Massad, por si usted quiere venir de otras ciudades, así te lo han manifestado, que sí van a llegar al Temazcal, ¿eh? Sí, venir 2 meses para tomarlos en persona, así es. Así es, entonces organícese, si usted está en San Luis, Monterrey, etcétera, venga este fin de semana, seguramente ya tendremos la salida de nuestros confinamientos, así que se va a pasar un fin de semana de un muy buen aprendizaje. Como tenemos 100 plazas, tenemos todavía lugares, aunque acelere, ya puede usted pagar, puede pagar vía PayPal y puede depositar en HSBC, ya sea en Oxxo, en 7-Eleven o directamente con clave interbancaria. Así ¿no? es, o en el cajero directamente. En el cajero, sin todas, entrar a sucursal. Todas estas diferentes alternativas para facilitarle a usted. Y pensando en su economía, hicimos un análisis de costos. Y sí, les quiero agradecer a todos nuestros instructores que se dieron el ganar bien para ganar lo justo en esta dinámica de economía solidaria, solamente 800 pesos cada módulo. Es increíble que todos les hemos hecho la propuesta y todos dijeron, sí, claro, adelante. Y ahí está la respuesta. Obviamente ya están inscribiéndose. Hágalo, realmente vale la pena. Además, Ananti es muy buena, ¿no? Ya lo es vieron en las conferencias. Sí, es inteligente, dinámica. Su forma de exponer. Muy mercurial, ¿verdad? Sí. Sí, me encanta. Igual, todos son muy buenos, así que participe con nosotros. Bueno, tenemos el programa hoy de Esencia Femenina a la una. Tenemos una sorpresa. A la una tengo de invitada a Frida Mack. Ahí nos va a hablar de una mujer realizada, como todo este camino que ella ha llevado desde México, cuando llegó a Estados Unidos, en Austin, Texas, cómo se ha desarrollado, cómo se ha realizado y ha sido una mujer plena, pero no ha sido fácil, obviamente. Ella nos va a compartir su historia y cómo desde su perspectiva, desde su propia experiencia, ha logrado esta plenitud y esta realización siendo mujer en un país que no es su nativo, ¿no? No es fácil y pues no es fácil. Justamente... esta Frida Mack es una fuente de inspiración para muchas mujeres que con empeño, con una consistencia, con una confianza en sí misma y con una preparación, porque va de la mano todo, haciendo un conjunto de elementos, pues ahí está el resultado. Hoy es una exitosa conductora, estábamos pasando las tablas. Va en segundo lugar. Va en segundo lugar. Pero con los dos programas. Así los es. Los dos van arriba. El de inglés y el del español van segundo y tercer lugar. Esto habla precisamente de esta visión, de esa confianza sobre su propio trabajo y lo está combinando muy bien. Entonces, este es el resultado precisamente de nuestras alianzas con personas que son emprendedoras, inteligentes, que tienen este asunto de la autoconfianza y mostrándonos que sí se puede, pues así nos inspiramos todos. Y mucho don de gente que tienes, muy así humana. Es, así es. Así es. Muy bien, pues te escuchamos, Rose, a la 1 de la tarde con Frida Mack vía Zoom. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por el favor de su asistencia. Compartan los videos. Estamos generando, pues, muy buena resonancia en diferentes comunidades, siendo ya un referente como una alternativa para mejorar nuestra calidad de vida en una oferta holística que tiene seriedad, que es sincera, que no trata de obtener solamente beneficios económicos, ni mucho menos, sino solidarios y además siendo voceros, encontrando, crear espacios donde se vinculan las organizaciones, las personas y los movimientos. Hoy a mediodía cerramos el convenio con un concierto de la Tierra, con Iván también del Consejo de Visiones. Van a ver qué bonito proyecto, donde ellos van a poner las conferencias de los expertos y nosotros los vamos a retransmitir. Es pura música de la Tierra nativa. ¡Qué padre! De todo el mundo, ¿eh? Entonces, hay africanos, sudamericanos, norteamericanos. Sí, conocer de otros países. De otros países, sus cantos. El ritmo. Así es, así lanzando es. Este sentimiento de los sonidos de la tierra. Van a ver qué interesante esta campaña que muy pronto conocerán y que somos, tenemos mucho gusto, como dicen en Brasil, muy gustosos. Muy gustosos. Muy gustosos de poder brindar nuestra plataforma para que más personas que son ustedes puedan recibir este tipo de propuestas de música, aprendizaje, transformación, pueblos originarios
entretenimiento y desde luego transformación, impulsando juntos una nueva conciencia planetaria que va en marcha. Gracias, Rose. Gracias, Aid. Gracias, Adrián, en la producción. Gracias a todos ustedes y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria. Hasta luego.